tal el CET de Cayón vamos a ver diferentes escenas de la vida diaria, porque todas las personas podemos aprender. Empezaremos por Pepe Ávila, dos jubilados que viven juntos desde hace muchos años. Las personas tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestros protagonistas no son este cielo. Desde luego, cada día estamos peor. Este mundo no tiene remedio. Tienes toda la razón, Pepín. Cuando nosotros éramos jóvenes, el mundo era mejor, sin punto de comparación. Y tanto que sí, una cosa que se está perdiendo es el respeto hacia los demás. Ya no existe la cortesía. Yo siempre traté a mis padres de usted como tiene que ser. Por supuesto, hay que respetar a todo el mundo. Pero antes de nada, los padres. Yo con 7 años ayudaba a mi madre a hacer todas las labores de casa y a criar a mis 7 hermanos. En mi casa, en las épocas de recogida de la cosecha, íbamos todos juntos a trabajar al campo desde el amanecer hasta el anochecer. Eso forja el carácter. ¿Y qué me dices? Esos días de frío, cuando había que acompañar a las vacas a pastar, qué responsables teníamos que ser. Qué buenos tiempos eran. Ojalá pudiéramos volver atrás. Azucena y Balbino son dos oficinistas que están charlando en su descanso con tu tío. No pierdan detalle. Hoy ha sido un día de locos. ¿Por qué lo dices? Mi hijo pequeño está enfermo y antes de venir a la oficina lo llevé al médico. Pasé por la farmacia y llamé a mi madre para ver si se podía quedar con él. ¡Qué casualidad! Mi hijo también está enfermo. Después preparé los desayunos, levanté a la mayor, la vestí, le preparé la merienda para el colegio y la acompañé a la parada del bus. Mi hija hoy se quedaba en casa. Creo que tiene varicela sarampión, pero estoy muy seguro. El mío tiene gripe. Pobrecito, de todas formas, y que no te parezca mal que te lo diga. Pero tu pareja debería ayudarte en todas esas cosas. Yo ayudo mucho a mi mujer. Esta mañana, mientras ella fue al médico con la niña, yo bajé el bar. Así no me tuvo que hacer el desayuno. La adolescencia es una época llena de incoherencias, peamables y sus contradicciones. ¡Qué aburrimiento la clase de música de hoy! Ya te digo, todo el día toca lo que pretendes que profe, que seamos Mozart. Sí, que seamos Mozart o Beethoven. Es que si se lo pedimos, nos dejará subir a ver que le va a tocar un rato. Espero que sí, lo estoy deseando. La siguiente historia no tiene desperdicio y lo peor es que pasó realmente. María, Candela, Chori, Jarif, mi empate.
que te estoy diciendo que yo soy mucho más tonta que tú. De eso nada, yo soy mucho más tonta. Te equivocas por completo. Yo no me sé ninguna capital del mundo. Y tú, el otro día me enseñaste que la capital de España es Cayón. Hombre, es que alguna cosa hay que saber. Tú también sabes cosas. El otro día en clase, cuando la profe te preguntó, ¿What's your name?, le respondiste en el profe de inglés, no sé. Aún así, sigo siendo mucho más tonta que tú. Yo soy mucho más tonta. Los colegios son un foco lleno de problemas entre el profesorado y el alumnado. Aquí verán un ejemplo que pasa a diario en cualquier colegio del mundo. Dime la verdad. Ya te lo dije, profe. Quiero que me lo repitas. ¿Por qué no has hecho los deberes? Que sí que los hice. No me mientas. No te estoy mintiendo. Te voy a castigar un año entero por mentiroso. Profe, es que lo que digo es verdad. De camino al cole se me aparecieron dos marcianos. Me cogieron la mochila, me la abrieron y me robaron los deberes y la merienda. Como tú prefieras, estás castigado un año entero por mentiroso. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este reportaje. Hasta otra. No sé cómo has podido convencerme. Es que tú también querías hacerlo. Bueno, entiendo que los dos teníamos hambre. Y la merienda de ese niño tenía una pinta estupenda. Es que está riquísima. Pero no sé por qué le cogiste también los deberes. Hombre, pues está bien claro para despistar. No quiero que piensen que todos los marcianos somos unos glotones. Este reportaje, una vez más. Es que hay. No pasa nada. Venga, otra vez. Juntos a trabajar al campo. Íbamos todos. ¡Ay!